Hola, buenos días. Gracias por asistir a esta segunda tanda de presentaciones. En este caso tenemos a Fran Dorronsoro y Alain Ribeiro. Os comento un poco de cada uno. Fran Dorronsoro, portero, experimentado, muchos años en fútbol profesional, en Alcoyano, Alcorcón, Albacete. Experiencia también en fútbol internacional en Superliga India, luego Badalona y última temporada ascenso como portero titular a Primera Ref con el Tarazona. Tenemos también a Alain Ribeiro, jugador salido de cantera de Eibar, tras varios años en Segunda División B, tanto en Vitoria, filial de Eibar, Leioa, Baracaldo, últimas dos temporadas en Primera Ref, en Tudelano y la última Sociedad Deportiva Logroñés con más de 30 partidos y 3 goles, también haciendo un gran año. Y bueno, dos jugadores también que han sido prioridades en este inicio de este nuevo proyecto para el Club Deportivo Numancia, y ahora yo creo que son ellos los que os atenderán a las preguntas que les formuléis. Si queréis empezar mejor por Fran, si os parece. Fran, vienes de la misma categoría en la que estás. No sé si te costó venirte a Soria, si al recibir la llamada del Numancia y de Javi Moreno, del entrenador, la confianza que te demostró el año pasado, te animó a venir a Soria. Sí, la verdad que yo, bueno, tenía opción de haberme quedado en Primera Ref con el Tarazona, pero en cuanto me hicieron la propuesta de venir aquí, tanto Alex como el míster, de venir a un equipo histórico como el Numancia, creo que, bueno, fue fácil, no me costó mucho tomar la decisión y estoy contento de estar aquí, la verdad. Portero es lo que la competencia es más sencilla, suele haber dos porteros. No sé si conoces a tu rival, ni entre comillas, de esta temporada, alguien al contrario que tú, pues muy joven que está empezando el fútbol, aunque ya lleve algunos años. Sí, no lo conocía. Ahora en este... lo que llevamos de pretemporada, la verdad que una muy buena relación, que es un chico con una proyección increíble. Alex lo conoce más porque lo ha tenido y creo que va a haber una competencia sana, y lo importante es que eso, que estemos los dos a un buen nivel y el beneficiado sea el equipo, ¿no? O sea, que va a tener buena portería el Numancia este año. Yo creo que sí, espero que sí. El año pasado hiciste, por los números más que nada, una muy buena temporada. No sé si puedes decir que de tus mejores temporadas, aunque lleves también casi 20 años. No, sí, fue una gran temporada, sobre todo pues porque un club como el Tarazona, humilde, que a priori se aspiraba a conseguir la permanencia, pero bueno, una vez que nos metimos ahí en ese playoff, pues soñamos con conseguir un ascenso histórico, que así fue. Y entonces, pues la verdad que sí que ha sido un gran año, sobre todo en lo colectivo y en lo individual también, la verdad. Has jugado varias veces aquí en Los Pajaritos, ¿no? En más de una categoría. Sí, he jugado, creo que, no sé si he venido 5 veces, 4 en los años de segunda, y la última fue con el Badalona, que vinimos aquí en Segunda Red. Era el año, bueno, fue el año, creo que se hizo la liguilla esa, ¿no?, para los grupos de Primera Red, me parece, que fue el primer año, o ya era Segunda Red, a lo mejor, ¿no? Segunda Red era. Y sí que he ido, ya te digo, creo que unas 5 veces he venido aquí. Vale, ¿qué más conocías, más allá de lo que te hayan contado, aparte de haber jugado aquí, del club, lo que has dicho un poco al principio, club histórico, objetivos de la temporada? Sí, bueno, a ver, sé que el objetivo aquí es conseguir el ascenso. Yo tengo un muy buen amigo que es Ripa, con el que conozco muy bien y estuvo aquí muchos años, y cuando hablé con él para venir para acá me habló fantástico de todo esto, del club, de la ciudad. Entonces ya te digo, estoy contento, ilusionado, y creo que estoy en un gran club y pues sobre todo eso, ¿no? Pues todo muy profesional, todo... Se está a gusto y creo que el camino pues va a ser difícil, pero con todo lo que se tiene aquí se va a llevar mejor. ¿Alguna pregunta más? Pasamos con Alain. Bueno, pues un poco lo mismo. Vienes también de Logroñés, también conocías un poco Soria. No sé por qué has venido a Numancia, si tenías otras opciones. Sí, bueno, tenía opción de seguir en Primera Red
en varios equipos, pero la verdad que a un club histórico como este no se le puede decir que no. Y bueno, pues una vez que me contaron el proyecto, también que venía Javi, que me habían hablado muy bien de él, pues la verdad que tomar la decisión fue bastante fácil. Leemos que eres centrocampista, metes todos los años 2-3 goles más o menos. ¿Qué tipo de centrocampista eres? ¿Llegador, organizador, derecha, izquierda? Me considero un medio centro bastante llegador, me gusta mucho pisar área, también me aplico en acciones defensivas, pero sobre todo me caracterizo por llegar al área, por llegar de segunda línea, siempre suelo hacer goles y siempre tengo ocasión de estar ahí cerquita del área, que creo que es algo que el míster valora y que busca un poco un equipo así ofensivo que esté pisando área contraria. Dices que una de las razones por las que has venido es porque Javi Moreno te había hablado bien de él, pero ya lo conoces. ¿Qué os ha dicho en estos 2-3 primeros entrenamientos y qué sensaciones tienes de estos primeros trabajos? Bueno, pues se ve que es un entrenador que quiere intensidad, tanto en los entrenamientos como en los partidos. En las poquitas cosas que hemos podido hablar con él, pues busca un equipo ofensivo, ¿no? Que esté bien abierto en bandas y buscar centros y llegar con gente al área, gente de segunda línea. Y bueno, en estos primeros días, pues es momento para hacer grupo, asimilar bien los conceptos que quiere Javi y ponerse a punto para el principio de temporada que tanto deseamos todos. Vienes de una familia muy futbolista, ¿no? Muy futbolera, que te han comentado del Numancia, que también tu padre ha jugado aquí, ¿no? Contra el Numancia. Sí, tengo a mi hermano que ha estado jugando este año en segunda red y bueno, a mi aita que ha tenido una larga trayectoria y la verdad que me ha hablado muy bien del Numancia. Es un equipo histórico, no hace falta que él me diga nada porque yo ya lo conocía de mis propias carnes, de verlo siempre por la tele y en épocas muy buenas y la verdad que es ilusionante, ¿no? Venir a un sitio a intentar devolverle las ganas a la ciudad y devolver al equipo pues a donde se merece de verdad. Muy bien, ¿alguna cosa más? Perfecto, pues muchas gracias.